instantes, Borgo y Rapa, CMX Champions, batallas canábicas, sucio bendito la clica, no es nada personal, siéntate, cállate y escucha, acorde MRK. A la izquierda, Driok, alto calibre, Tijuana representa. Todos juntos, porque para nosotros la Pacheca es cosa. Cuando yo llegué a las canábicas, todo esto era monte. Maldito infeliz. Este güey me pedía fotos. Después quiso ser mi aprendiz. Dicen que cuando acepté la batalla no lo podía creer. Se puso feliz. Tanto tiempo esperando tu turno y ya estás muerto. Soy el IMSS. Ya sé que el Danger esto, que el Danger el otro, bla, bla, bla. Eso no me huele bien. Pero ya por fin te lo traje, hijo de puta. A ver, ¿por qué no se lo dices a él? Real facts, real facts. Yo estuve desde el día cero contigo, Ogro, cuando Speed le dio a tu sueño visión y nos cambiaste por línea de... Perdón, canábicas. ¿Es en serio, cabrón? Como prostituta, el Tabo te sacó de jalar. No seas mamón. Si la Pacheca es cosa seria, ¿dónde están tus códigos, puto traidor? La batalla con este puto don nadie, solo para decirte que la cara, que vas y chingas a tu madre. ¿Qué traza? ¿Qué traza? ¿Qué? ¿Qué pedo? Tengo cara de escalera, no seas mamón. Este es un mal paso para tu carrera. Se te tuerce el tobillo con este escalón. Oh. El Ogro es tu dueño. Tú eres su gato, te pusieron por dedo. Eso le llamo muerte al chivato. Pero yo estoy acostumbrado a este tipo de misiones. Me sobran las municiones, te ven desde los balcones. Estás en el ojo de los halcones. El Ogro es un mal padre, dejó a su hijo abandonado en los escalones. Pero aprendí a nunca rajar. Crecí en la border, donde los códigos nos rigen y nos hacen enormes. Yo no cambio mis valores, prefiero morir pobre. A ti te lo pusieron en charola de plata y el drogadicto del Ogro está sacando el cobre. Pero gracias a Dios no me hace falta la feria. Te mato por deporte, agarro parejo, voy quitando al que me estorbe. Después de jalar el gatillo, le quito la M a este torpe. Y va a sonar una melodía triste cuando pise al acorde. No tiene ni nombre. Lo tuyo no pega. No te equivoques. ¿Tus líneas son emos o qué pedo? Porque todas llenas de cortes. Porque tú y yo no tenemos similitud. Yo vengo desde muy abajo. Pregúntale a quien quieras. A Leptos, al Danger, al Blue. Porque... Pregúntale a Leptos, al Danger, al Blue, porque no quiero que me comparen con él ni con su crew. Si mi credencial de lector ha hecho más líneas que tú, puto. Porque me dijeron, ¿quién es ese acorde? Y yo dije, pues no sé, no lo conozco, no tiene nada, ni un familiar muerto, ni una hija discapacitada. Lo único que te voy a decir es que eres un puto fan mío que quiere seguir mis huellas. Te hace falta mucho para estar en el top y sentirte una estrella. ¿Pensaste que te iba a tirar personales? No, raza, yo ya cambié. La vida es muy bella. Por ejemplo, a tu ruca la han matado entre varios y no me ves burlándome de ella. Si las escritas son el nuevo freestyle, es por culpa de gente como el Ogro.
que van a hacer de esto feria y después un monopolio. Yo te regalé mi tinta desde el día uno, como pinturas en óleo. Por eso tu puta liga de mí tiene un concepto erróneo. Todos mis rivales pasados son fósiles. Mi valor se mide en petróleo. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa. ¡Se escucha! Vamos a ver si es punta de lanza Mex para entender bars, motherfucker. Papi, Danger ya está hasta la verga. Que a su morro lo comparen por estúpido chismoso. Me vale verga. Que a su morro le provoque insomnio, ansiedad en podios. Estúpido. Lo más cagado de todo es que si lo pensamos, me traen a su niñote que le da ansiedad e insomnio por no ser como su padre en podios. Nickelodeon, obvio. Ahora ser canal infantil cuando vean al Dan producirle al menor episodio. Hold on. ¿Sentirte escuela? Cuando el Danger jamás te pagó una gira completa, traición y delirio. En ti Ayotzinapa bien miro. Esa escuela normal nunca vi un cambio del peligro. ¿Qué manera de deshumanizarte, pianista sin pago y Alfredo vendiste en vano? ¿Sentirte narco te hizo vender a tu hermano? Ja, ahora entiendo por qué al peligro lo vende su mano. Al grado que tirar chismes a sangre te aleja del Danger y en parte los calibre. Ya no son tus amigas, eso nada concilia. Por la forma que se ha acuñado en sangre a Danger no llamas familia. Mira, pendejo, una cosa es que seamos nuevos, otra que apenas me estén conociendo. Están viendo lo peor que le puede pasar a un consolidado sin hambre: ver que no ha servido de lleno de huevos. Te va a salir caro cogerte prostitutas, todo drogado, más pasiones, más acciones para relaciones. Eres Lord Farquaad en el espejo. El cristal le da cara a sus aspiraciones. ¡Fuck! Ahora atrapas esos trapos, de aquí se te saca en saco. Llorarle al ogro con cuentos de gato, vato. Hacemos equipo con Antonio, porque ese ogro no tiene capas, tiene capos. Al grado que tú no eres calle, nunca le diste al punto, por eso no mueves chakras. Te metiste tanto aluminio que parecías troncomóvil, ya que al moverte no frenaba latas. Ese discurso indigno no te hizo ver que dejar el polvo en un punto de quiebre es aspiración, punto de observación. Cualquier línea que lleva al punto es signo de admiración. Oh no, mi top. ¿Qué chingados vas a ser top, putito? Si erraes, te traducía las batallas gringas que has visto. ¿Te ha servido? Eras un bebé sin dientes. Te masticaron contenido para poder digerirlo. Mejor le hubieras pedido a tu ruca la traducción de esas batallas que viste. Se dice que esa dama, perdón, que esa puta fan del Kama Sutra la han doblado tanto en inglés. ¿Viste? Pincharón, ojos de culo. Estás más por la verga que la verga. ¿Neta si tienes ojos de culo? ¿O por qué ves sano tirando esa mierda? Te vine a ser mi perra. Pareciera dibujo técnico la forma que nos confrontan. Porque si ven a la figura medirse con ángulos de plano, termino con más cotas. Anota, tú no me vas a enseñar de rap. Si aquí vimos a Terracota contra Eric el niño pa' aprender. Si vimos acá a Terra aprender al niño. Y no es guarderías ABC, a mis rivales. A mis rivales a veces sin. A mis rivales a veces cinco. Te llegaron mensajes pa' veces cinco. Pero no era el Toñogro, era tu ruca la puta de amor. Perdón, a veces cinco. ¡Mua! Esa marrana que hiciste madre se la bajaste un pendejo en Tijuana. Y hoy te metes, y hoy te metes cizaña pa' ver si te cuaja. ¿Eso cómo le llamas a la marrana bajas? Pero mejor cambiemos de tema. Hablemos de su madre, su carnala. ¡Qué manera de chuparla! Te dejan la riata bien babosa, apestosa. Hasta parece que hacen telequinesis, porque si la mente mueven cosas. Ahora, Aaroncito, me saca algo bien cabrón de pedo. Me saca de pedo que cuando vas a sexualizar algo tengas una voz de puto bien creíble. Yo no soy fan del Danger, papi. Solo de los altos calibres.
Alfredo, siendo tan políticamente correcto, le saca de pedo que seas tan puto cuando vas a grabar tu CD. CV. Ay, Don Jerry, eres bien raperote. Te veo y quiero sacar un EP. ¿Te acuerdas de lo que dijiste de la mamá del Trek en línea 16? Aarón Ramos Frías. ¿Cómo lidias con ese dolor interno? Tener un hermano mayor muerto y tú ilustrando a tus rivales que sus muertes no hacen daño. Te ves demasiado humano. Hablar de muertes ajenas no te regresa a tu hermano. Pero claro, a Ricardo lo mató el narco y eso mata a Aarón pisado. Sé que esa barra te ha timbrado. La muerte de su hermano es el fin de la cotorriza. Declara su sana forma de bajar a Ricardo. Todos tenemos muertos. Por eso se me hace ridículo que vengas con ese currículum un poco ingenioso. No es tierra de osos, baboso. Ver a tu hermano morir por el hielo, a él lo vieron hacer el oso. Foco. Pero se inscribió al curso del Danger para ser juez certificado. No por las razones que piensan, sino porque esos cargos de conciencia le ha quitado y su alcoholismo le ha anunciado. Declaro, no importa que sea su estado, si esa pena la da el jurado. Pero le dijiste al Gonzo, yo estaba aquí, y a mí, yo estaba aquí cuando todo esto era monte. ¿Y tú crees que eso, el hip hop, algo te debía? Mames, cuando tenías la edad del Gonzo, tú ya ni hermano tenías. Mi estimado Ramos Frías, ¿qué sentiste cuando a tu hermana y a tu madre le llegaron con esa noticia? Ahora lo entiendo. O mínimo cuando les entregaron Ramos Frías. Sabías a lo que venías. Por eso hoy lo retiro del pencil. Te miro que crees y el giro que aspiro es de crisis. No es nada personal. Pero tu hermano tenía menos sangre que cualquier tiro del Replic Round 1. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Si estamos hasta abajo del cartel, es por tu culpa, compadre. Yo la neta te acepté por dinero. No es que sea muy amable, pero después lo analicé y dije, estar hasta abajo del cartel no es tan lamentable. Al final, ¿qué es mejor? ¿El calibre que cierra o el calibre que abre? Pero tú siempre quisiste ser como yo, ¿no? Morrito, tienes que ser mejor. ¿Te acuerdas cómo tiraba ángulos? A todos les causaba ardor. Pero todos esos homies tuyos me juzgaron mal. Pero yo sé que les causo dolor. Ahora todos quieren copiar mi receta, pero no la entienden. A lo mejor soy doctor, yo soy tu mentor. ¿A poco no, güey? Te estoy dando la oportunidad de tu vida. ¿A poco no, rey? Soy un buen samaritano. ¿A poco no, fake? Estoy haciendo una buena obra contigo. Y no estamos en Broadway. Ok, puto novato. Mejor seca tu llanto, que tú solo naciste para ser un gato. Gracias a mí estás saliendo del anonimato y hoy vales por lo que escribo. Eres un cheque en blanco. Escupo lava, no saliva, se le cae la baba, no hay salida, siente cómo entra la bala y se le va la vida, conecto cada línea, no escribo en cursiva, marica sin vida. Soy tu maestro, pendejo. Maestro en la alquimia. De hecho, hoy tu clase es presencial, pero a la vez te estoy dando clases en línea. ¿Pensaste que era fácil venir y ponerte los guantes? Soy un alto calibre, conmigo no existe el empate. Si topas el rifle, no va a acariciarte. Y si vienes de blanco, pues sí, ¿no? Yo vengo a casarte porque dicen que su ruca está bien buena. Eso es. Eso es lo que parece. El otro día la vi, se me hizo gorda.
¿Y eso qué es talla S? Pero tu ruca es puta y lo puta se le desborda. Le gusta jugar con mis bolas mientras se abre de piernas. La silueta de Jordan. Mira, güey, te busqué en Google y no saliste. Qué pinche difícil, ¿no? Te busqué en Google y no saliste. Y dije, qué vergas le voy a tirar. ¿Qué vergas le voy a tirar? Pero para ti sí fue muy fácil. Yo tengo un chingo de tela de dónde cortar. Es en serio que sí te entiendo, carnal. Tú apenas acabas de llegar. Te pondré una pantalla verde para que sientas lo que es tener un camino detrás. Porque te falta mucho para estar en el top. Sí, puto, en el top. No te pongas al brinco. ¿Pensaste que hoy era mi final? ¡Ja! Soy Dragon Ball Z en el 5. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa seria. Voy a contestar algo antes que otra cosa. ¿Por qué estamos hasta abajo del flyer, culo gordo? Yo sé que te duele de forma exacta. Por eso no estás a mi nivel. Y eso que captan, le quito media ronda para que me vean en palabras aptas. Ahora sí. Ya sabemos que quisiste usar la posición de Alfredo para subir más rápido cualquier escalón, usando su amistad para estafar con antelación. Pinche complejo de Ángel Aguilar, si ves, estafán de su relación. Por Dios, suele ser puteante darte cuenta que no eres tan importante. Si ese abismo en búsqueda lejos, nadie va a lastimarte. Por eso, esos dedos se inflan en tu cabeza. Y no es Bob Esponja en el mundo del guante. Aparte, chingas a tu madre. Con el debido respeto, se sabía. ¿Qué vas a venir a hablarme del respeto que se te olvida? No eres Jaime Maussan, por más que quieras hablarnos de cierta forma de vida. Ironía y diferencia, puta. Tirar chismes no es angular, el ingenio es usar los dobles sentidos dejándote expuesto. Con términos de escuela lo acuesto. Si dos líneas congruentes se cruzan, está un ángulo opuesto. Por eso, ahora, saco la mezcladora. Ser duro concreto da suelo a triviales. Sin ser albañiles, mis planes. Por eso el coñogro me dice, master, vete echando pilares. No obstante, contra Visor hablan más de su reacción contigo que de tus barras chatas. Y no es un logro cuando hasta él ha dicho que al diablo por feria le canta. Ve la data, la única ciencia en eso, que todo azufre reacciona con plata. Que porque lo desequilibraste le ganaste sólido y pensaste más que es lógico. Esa derrota tuya es clave para el próximo. Parece el zape de Quesada Twist. Parece el zape de Quesada Twist. Las palmas enfrente de nuca se suben en código. Lógico. Aarón, ¿de dónde eres top? Contra Rayar se te olvidó lo cultivado. En medio del campo de juego regalaste lo trabajado. ¿Y tantas flores te han aventado? ¿Sí vieron? Ramos era arrancado del campo solo para ver lo regalado. Y contra Fresco, ¿qué putiza te puso en tiempos de guerra? Es endeble el higo entre el gentío. Actualmente que me observe contemple tibio. Me río de sus pronósticos. Por eso si les hablo de ese tiempo, Fresco en cabeza tormenta y ya me enfrente frío. No es lo mismo lo que tiro a lo que tiras a full. Yo, ingenio pulcro, workplace con poco uso. Y tú con repetirlo, ¿ves true? Curioso que mis barras ellos las entienden y sin usar un sentido común. Aarón Ramos, te ves bien pendejo diciendo, es que banda, respeten los rangos. Respeten los rangos. Y por andar entre altos calibres, ¿cuántos rangos no te saltaste? No son tus amigos, es tu promoción más viable. Por eso acá en el under decapitan al mayor error notable. Por eso tu tropa al fin y al cabo no son los oficiales. ¿Qué chinga que te coloque?
Me vale verga si tu círculo de amigas, vales o cabrones, les incomoda saber de tu vida mediocre, porque yo solo te estoy leyendo la cartilla. No me importa que bola te toque. Fuck it. Aarón Ramos, te ves bien pendejo diciendo: es que ya, banda, le hacen falta arreglos a los categos. Mira qué huevos. Ahora si ven de Ramos ponerse sus moños es para hacer arreglos. Pero no me vas a chavear con él. Yo estuve en el primer Canábicas cuando yo desde el primer estilo Toluca fui brecha. Todo el under me vio pelear como nadie, consiguiendo mis propios eventos y cosechas. Parecía calendario azteca. El andar picando piedra me dio fechas. ¡Perra! ¡Perra! ¡A joder! ¡A joder! ¡A joder! ¡A joder! ¡A joder! ¿Y tú qué hiciste? Ay, vale verga. Hablar de la discapacidad de una menor de edad y no has de contar que el TDA de tu hijo es tu atención. ¿Luchas para que no disocie frente a la intención? Aaroncito, el público no es tu hijo, por más que quieras mantener su atención. Basta mención de alta tensión. Tú viajando y el niño resalta abandono del padre que ensaya batallas que rayan en su obsesión. En más de un sentido, a ese niño le falta atención. ¿Te acuerdas de lo que dijiste de la hija del doble Z? Aarón Ramos Frías, ¿cómo lidias con esa controversia moral? Tu hermana embarazada y dejada por un integrante de alto calibre, Dios nos libre. ¿A poco pensabas que venía con mi bandera de amor, alto calibre? Pinche vato pocos huevos que permite que uno de sus compas entre. ¿Y con qué moral, alto calibre? Pero le dijo al visor: si entran a tu casa y violan a tu mamá, ¿te vas a quedar mirando? ¿Neta? Esas barras son las que te avalan. Cuando tú permitiste que en tu casa un alto calibre se limpiara la pija con la cobija de tu carnala. Pero imagínense, todos los altos calibres se parecen. ¿Qué tal si se quería coger al Danger y toda emputada? ¡Ay! ¿Qué tal si se quería coger al Danger y toda emputada su carnala de: ay, me lo cambiaron de repente, qué prepotente, yo sé que se entiende. Y yo sé que se entiende. Qué culero que a Tijuana tu carnala le digan peligro potencial cuando vean qué peligro latente. Pero muy sus culos. Las relaciones no siempre funcionan porque pasen o porque nacen. Pero ¿qué haces cuando tu carnala de sangre se separa de tu carnal de calle? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo les explicas que no apuñalas de forma fija? Ahorita vengo, carnal. Voy a ir a ver a la morra que no te deja ver a tu hija. ¿Cómo explicas que no apuñala? Ahorita vengo, mamá. Voy a ir a ver al divorcio 10 de mi carnala. ¿A dónde quiero llegar con esto? Síganme, ya para acabar. Al Cooper le dijiste un pinche discurso de lealtad y moral. Y actualmente con lo que dije, ese discurso, ¿qué cara tiene? XD, la de su sobrina, literalmente. Por eso, mi estimado Ramos Frías, se ve bien pendejo que cuando uno de sus compas le dice: carnal, se me antojan unas frías, en corto piensa en su carnal o su tía. Mi estimado Ramos Frías, ¿pensaste que todas esas rimas a sangre jamás iban a cobrarse? Te tengo noticias. No es nada personal, pero ya sabes que se siente que te ataquen a sangre fría. Round 2. Round 3, porque para nosotros la pacheca es cosa. Yo tengo bars de sobra para darte. Si te apunto es punto y aparte. La bala rosa tu oreja, no vas a escaparte. No te dejo elección, pero eres candidato para dispararte. Otro puto principiante. A mí me formó la calle, a ti van a velarte. Las armas eran de verdad, puto ignorante. Las armas eran de verdad, puto ignorante. Nosotros vendíamos cuadros en el hood y no era galería de arte. ¿Tú qué sabes, puto? De ver cómo a tus homies la vida se les desgarra. Negocios sucios, mientras de sangre se embarran. No, nunca podrías entenderlo. Y aunque te lo explique en la pizarra, las líneas venían de 8 en 8 y no estábamos contando barras, puto guac.
Yo caminé entre fosas. ¿Dónde que yo caminé? Puto whack. Yo caminé entre fosas. No como en tu puto mundo, que todo es color de rosa. Es en serio, todo tu puto mundo es color. Va de nuevo. No como en tu mundo. No como en tu mundo. Que todo, no como en tu mundo, que todo es color de rosa. El barrio estaba tan caliente que nosotros vendíamos coca en bolsa. Pero ¿a poco no, güey? Te faltan bolas, acéptalo. Me dabas lástima, pero me decían, desmádralo. No sabes el camino, que caminó siempre con un clavo en el tenis. Y nunca me dio teta, no. ¿A poco no? Yo nunca busqué la fama, al contrario de ti. Pero andas buscando reconocimiento, le hace falta años a este MC. Yo nunca busqué a Nike o Adidas que se fijaran en mí. La única que me patrocinó fue tu ruca. Dejó sus marcas en mí, se lo agradezco a esa perra. Se lo agradezco a esa perra. ¿Entiende, hijo de puta? Tengo varias marcas de guerra. Respeta los rangos. Respeta los rangos, hijo de perra. Yo no te quiero hablar mal, pero hoy te tengo que echar tierra. Pero hoy te tengo que echar tierra. Yo aprendí a callar. Yo aprendí a callar y a estos putos cerrarles el hocico. A veces siento, sí, siento que cruzo esa línea, pero solo cuando compito. Yo nací en la frontera, yo ante nadie me hinco. Y por más alto que me lo pongan, siempre voy a dar el brinco. Yo soy el saltamuros. Que la pacheca es cosa seria, pinche eslogan culero. Alguien lo tenía que decir, ¿no? Sí, ¿no? Yo fui el primero. Que la pacheca es cosa seria, pinche eslogan culero. Pero eso es otro asunto. Yo soy un francotirador. Ten cuidado si apunto. Te tiene mucha fe el ogro, pero por él hoy te ejecuto. Literal, el marihuano del ogro te está mandando hacia el punto. Tu estilo no es propio, tú me suenas a otro tipo. Igual que todos aquí, todos rapean igualito. Por eso hay una diferencia entre tus homies y mi equipo. Yo pensé que era ciencia ficción, pero sí existe el multiverso. Puras variantes del Sipo. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa. Creo que a la Ciudad de México le gusta el graffiti y sé que son facts. Los que no tenemos estilo propio. ¿Y quién verga de aquí suena al rayar? Ya les contaste que tajear una clica a la que no perteneces por cierta ventaja, solo sobaja. Has afirmado en tus redes ser never sin serlo, y por eso de Aarón Chapoy no te bajan. Principios principios básicos nos cuajan de un grafitero. Curiosamente, ahora que él la firma sobre el muro, ahí ventajas. Eres un mamón. Se te invitó a moverte en metro con supervisión y dijiste no. Solo Uber en el centro. ¿Concreto? ¿Ustedes ya vieron el track de No Digas Más de Leptos? No es humildad, pero desde ahí ya vimos a Luna venirse en metro. De huevos, que van a andar pavimentando una escena con estómbol, choques e ideas poco certeras. En Tijuana no conocen ni una puta calle buena. Que van a pavimentar una escena. Parece que estoy viendo a McQueen arreglar radiadores Prince. Ahora ve si ponen concreto a las carreras, perra. Antes que nada, bola de culeros. ¿Quién le dio bicarbonato a Edén Muñoz? ¡Ja!
Porque no mames, que se parezca al vocalista de Calibre 50 y su grupo sea Alto Calibre. No seas mamón. Pero pinche Den Muñoz tirado al vicio. Ni aunque tu hermano bajara por ti, San Pedro te acepta, juntándote con los nunca muertos para oportunidades, fechas y ventas. No vales verga. Curioso que estando con muertos ve el Edén por abrir puertas. Por eso voy en marcha cada cambio, si el ingenio es transmisión. Avanzo sin sus tácticas de baja acción. Aquí si cada barra encaja, da tracción. Por eso escarbo hondo cada idea que me pongas. Ellos conmigo ya saben qué onda, porque cada idea estudio de espacio profundo, solo para ver las ondas. Un triple de tarea. Ahora afronta ese discurso de calle, aquí no la pela. Aquí también sentimos la muerte con un revólver en los sneakers. ¿Es algo nuevo? No, déjate lo comento. De huevos, si saco una R de los retro, es porque cada paso es un reto. Pero no eres un vato de huevos. Si te quito tu lana, tu mamá, tu hermana, se nos infartan, tranquilo, no voy a hacerles nada. Pero curiosamente no voy a hacerles nada, pero curiosamente parece pelea de streamers. Cuando esa lana transmite el golpe, tranquilo, solo van a ser veladas. Por eso soy mejor escribiendo cabrón, fulgor y consistencia. Son cosas que se tienen con paciencia. Quieren detenerme para estudiar mi esencia. A esto me refiero, detenerme paciencia. Mejor agradece a Christian y Blue One and Row, que sin su promoción ellos no te respetan. Protestas concretas ellos los proyectan. Parece ciencia ficción, me comentan. Todos saben que se llega más lejos si portales se conectan. Pero no es el primero que viene de ser top y es un pendejo con contenido de barras escasas. ¿Qué chingados les pasa? Aquí comemos todo en bolillo, pero qué curioso que ustedes metan contenido inflado en masas. Pero contra el Gonzo se sintió bien verga. Tres doritos después de su batalla le va a pedir perdón a Tesla. Pinche puta más, busca fans, me repugnas ni una bar. Curioso que lo industrial, Tesla pa' prender no ocupa de mi gas. Es más, hay algo más culero que eso: estar bien pinche gordo y no tener cuello. Es el todo junto, shit. Es el todo junto, shit. Qué vil. Es más, que es más culero estar lleno y comprimido. Pinche drioc.zip. Danger, ¿qué pedo con tu juguete coleccionable? No mames, está bien cagado. Se creyeron mucho eso de los narcos, que hasta su cuello se vende por separado. Pero hay algo más cabrón. O sea, cuando era pianista del Danger estaba gordo. Conmigo, no mames, gordo y comprimido. Carnal, no te cobran por cagar. Es más, es más, putos wax, tenían razón. El drio que está bien roto. ¡Plas! Pero ya vamos a acabar con esta mierda. ¿Te acuerdas de lo que dijiste de la abuela de Mad Mike? Aarón Ramos Frías. La depresión, la discapacidad y la muerte son temas extremadamente serios. No te preocupes, no me voy a burlar de que hace 3 meses tienes a tu padre muerto. Pero ese es el siguiente consejo. Este es el siguiente consejo. Ahí se las dejo. Mucho pinche velorio, boys. ¿A poco ellos estaban contigo cuando estaban con alguien que amaba a full? Cuando enterraron a alguien, cuando no te sentías con plenitud. Entiende a tu madre, ya enterró a su hijo, a su esposo. No mames, parece que se la cogieron estos velorios en multitud. No es nada personal. Pero esa doña ya ha vivido más velorios que tú. Round 3. Así que se los explico de otra forma. Esto no es nada personal. Cállate, siéntate y escucha. Acorde MRK. Tiempo.
Buena batalla, carnal. Buena batalla.